vinimos a hablar justamente un poco de economía, de qué es lo que pasa en el mundo, muy breve, porque esta es la situación económica en la Argentina como está, los problemas que tiene básicamente de inflación, que es el principal problema que tiene la Argentina, la poca actividad económica que está teniendo, y bueno, pero tratar de sobre todo discutir cómo seguimos adelante y cuáles son las perspectivas para adelante de la Argentina, ¿no? Y háblenos de esas perspectivas según su visión. Yo creo que, digamos, la Argentina va a entrar en un escenario, la Argentina es muy cíclica, ¿no? Entonces está terminando un ciclo de la parte económica, creo que va a tener que hacer algunas correcciones importantes, vamos a ver si las hace este gobierno o queda para el que viene, pero claramente el que venga necesita dólares para poder crecer y el campo va a cumplir un rol fundamental en ese sentido, es el gran proveedor de divisas para la Argentina, así que el campo va a tener un rol en los próximos años muy muy importante. Ya no va a alcanzar con la producción que estamos teniendo de 100 millones de toneladas, quedan muy cortas, vamos a necesitar por lo menos para poder crecer 130, 150 millones, entonces me parece que viene un horizonte de unos 4 años en los cuales el campo va a volver a ser el motor del crecimiento de la Argentina. ¿Cómo evalúa la situación si sigue el mismo signo político? No, yo creo que independientemente del signo político, ¿qué es? ¿El peronismo? ¿El kirchnerismo? Del sector del kirchnerismo más o menos ha llegado al kirchnerismo. Scioli. Va a cambiar, digamos, las necesidades cambian, entonces acá lo que está faltando son dólares, es decir, el gobierno que está haciendo ahora, pagando el Club de París y todo lo demás para tratar de conseguir que dólares, o sea que se iba a desendeudar y ahora se está endeudando de nuevo, tiene que ver con las necesidades del momento, lo que pasa es que se arman discursos ideológicos, hay que ser más pragmático, digamos, bajar un poco el nivel de ideología y en realidad la Argentina lo que necesita son dólares para crecer ahora y tenés que conseguirlos. Esa palabra que usó en un tiempo casi llegó a ser mala palabra, pragmatismo. Sí, pero la Argentina es muy cíclica, nos enojan por una cosa, por otra cosa, todos tenemos ideología, después eso pragmático, vos tenés años, sabés que es pragmático. Pero en un se momento, usó, no pero... se usó como una mala palabra. Obviamente, ser pragmático es horrible, entonces te vas al otro lado, nada pragmático. Algo más de pragmatismo, pragmatismo quiere decir la realidad, mira, si vos crees que algo es así, y lo haces así, y resulta que los resultados son distintos, tenés dos opciones, o te obcecás y los resultados son cada vez peores, o decís, quizás no está tan así. Entonces, cuando vos ideologizás demasiado y pones el dogma por sobre la realidad, tenés un problema. Cuando no tenés ningún tipo de dogma, tampoco tenés guía. Entonces, el pragmatismo puro es horrible, porque no tenés ningún guía ni moral. Un poquito de pragmatismo y un poquito de ideología. ¿Qué tal si lo combinamos? Ni uno ni otro. Me habló de uno de los hechos... Qué aburrido, estar en el medio es re aburrido. No es aburrido. Para ser argentino tengo que ser... Pero está bien cómo lo explica. A ver, desde el modo, dije ahora, desde el modo cómo lo explica. Tomás, habló usted de un hecho que hizo, tuvo muy en los medios periodísticos, el acuerdo con el Club de París. Sí, señor. Otro hecho que se habló mucho, y sobre todo desde el oficialismo, es lo de Cancillería gestionando para entrar al BRICS, que hablan de que se llamaría BRICS si se incorpora Argentina. Ese hecho, más allá de que se mira desde el gobierno como a largo plazo, ¿qué podría influir en el corto plazo si Argentina se incorpora a ese grupo de países emergentes? Nada. ¿En nada? ¿No influye en nada? Cero. Esas economías que forman el BRIC, Brasil, China... ¿Ya tenés relación con Brasil? ¿Cómo? ¿Ya tenemos relación con Brasil? Sí. Listo. ¿Para qué necesitas otro? ¿No se fortifica pertenecer a un grupo en un mundo donde los grupos son fuertes? No. En absoluto. No. Bien. Vos ya pertenecés al Mercosur, ¿qué te ayuda a pertenecer al Mercosur? Y este año va a estar complicado, como todo lo que tiene que ver con producción industrial en general, pero yo sigo creyendo que va a ser un sector que va a repuntar mucho porque necesitamos aumentar la producción agrícola y para eso se necesita maquinaria. Entonces, como inversión de mediano plazo, si alguien consigue, lo que pasa es que te quitaste el crédito y todo lo más, pero si alguien tiene la posibilidad de conseguir algún crédito o realmente su maquinaria está muy vieja, yo le digo, mirá, empezá a apostar a invertir en maquinaria porque la vas a necesitar. El campo necesita producir mucho más en los próximos 4 años si la Argentina quiere crecer. Y si el gobierno que sea va a necesitar del campo. Y para producir más en el campo necesitas qué. Máquinas. Y bueno, así que invertí. Tema de la visión a futuro. Usted habló de una transición. Sí. Desde distintos sectores políticos. Nadie se atreve a hablar de un momento, sí, crítico, pero nadie habla de caos. Sí. Desde cualquier sector nadie habla de caos. Es que lo que pasa es que mucha gente lo compara con el 2001-2002 y esto no tiene nada que ver. Esto es un fin de ciclo de la Argentina. Lío va a haber. Mira. Obviamente, lío, a ver, esto es Argentina, la Argentina siempre lío, pero no es una cuestión como el 2001-2002 de caos y qué sé yo, no lo veo, pero lío va a haber.
No, no sé si lito, lío va a ver. Digo, los diciembres en Argentina son siempre muy complicados. Y a mí me preocupa, el diciembre pasado fue bastante complicado. Entonces espero que este diciembre la clase política vaya previniendo, porque es un año que llegás con recesión, con salarios reales negativos, con alguna situación de desempleo, vas a tener un diciembre más movido que los históricamente movidos. Así que la clase política va a tener que estar atenta, coordinando muy bien municipios, gobernaciones y presidencia, ¿no?